espero que estén todos muy, muy bien. Espero que estén teniendo un día fenomenal, una mañana, una tarde, a la hora que me estén viendo, que todo esté en orden. Dime, mi amor. Sí, cariño. Ya como ustedes han visto, hemos desayunado, le hemos lavado la cabeza a Baby Juliet, se la hemos hidratado, hemos hecho unas cuantas cositas y aquí estamos. Ahora mismo estaba viendo la noticia. Miren, miren, miren. Saluda. Saluda. Hola. Saluda. Saluda. Hola. Oh. 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 ¿Quién es el arrecito de oro de esta casa? ¿Quién es el arrecito de oro de esta casa? Oh. Usted la toalla ahí para que se seque, porque como está dando el sol muy bueno ahí. Y en el área de lavado no da sol. Se la puse ahí para que le diera el sol y se secara muy bien. Porque estos días con el frío que hace, como que la ropa tarda mucho en secarse. Dime, mi amor. Ya vamos, ven. La ropa tarda mucho en secarse y coge mal olor. Entonces yo la pongo ahí por las mañanas para que le dé el sol bien calentito y se caliente muy bien. Ay, 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 coge el dinosaurio. Ese colchón era de su cuna. Que nos quedamos con el colchoncito porque a ella le gusta jugar en el piso. Y así ella se acuesta y juega ahí sobre él. ¿Verdad, niña? Tírate, tírate, tírate. 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 Ahora yo me voy a estar lavando esta cabeza que ya no aguanta más. Yo voy a estar preparando un tratamiento de proteína porque hace mucho que no me hago un tratamiento profundo. Entonces me voy a preparar ese tratamiento y estaba pensando a ver si se lo grababa aparte para poner, para subírselo en un video aparte de este. Mi amor, mi amor. Sí, Dora, que te ponga Dora. Vamos a ponerte a Dora, sí. Te pongo a Dora. Vamos para allá. Hermosa. ¡Mua! Saludo a las chicas. Tírale un beso. Muy bien. Tírale un beso a todas. ¡Mua! Beso para todas. Sí. Ahora está ella comiendo caquis, que le fascina esa fruta a ella, porque regularmente son muy dulces y viendo sus dibujos animados. En esta ocasión no está viendo Dora, está viendo esta serie que da ahí y está muy entretenida ya, pero eso no duró mucho, miren, porque ella fue a jugar con mis tacones, porque ella necesita hacer lo que su madre hace. Lo que es el maquillaje y los zapatos nunca están en sitio en esta casa, porque ella necesita estar haciendo lo que su madre hace. Yo no sé qué voy a hacer con esa doña. Nosotras ahora vamos a salir con la abuela a tomarnos otro cafecito. Hola. No, sentamos. ¿Habrá que se puede robar? ¿Se puede robar? Ah, no, está aquí. Buenos días. ¿Viene aquí o pedimos aquí? Sí. Café, café, siempre café, café. Está bonito por aquí. Caliente. Bueno, este bar está como a 2 minutos de mi casa, justo al lado de la farmacia. Ya los que han visto los blogs donde yo hago un recorrido por el barrio sabe que está muy cerquitita al lado de la farmacia. Aquí estoy con la suegra porque ella vino para acá a ver su nieta y vamos a aprovechar para descubrir estos lugares que regularmente con ella es que yo voy a bares a tomar cafés y eso. Entonces vinimos a este y está de verdad de lo más cookies, de lo más bonito. Muy acogedor el sitio, lo lleva una chinita. Sí, pues yo creo que no le llega adolescente, ¿no? Muchacha, siéntate. Una muestra de educación en lugares públicos, niña, siéntate. Me van a sacar de aquí. Mira, mira. La gente cuando entra a lugares saluda. Bollos, por aquí. Ya no mandó bollos. Galletas, sí.
¡Ay! Se pone pletórica cuando estás con tu abuela, ¿eh? Vámonos. Un reloj, abuela. Ahora ya vamos a ir a acompañar a la abuela al bus, que ya se ha hecho un poquito tarde para ella ir a cocinar, y vamos a ir a acompañarla un momentito. Cierre, cierre. Estoy en cotilleo aquí. ¿Tú tienes a la abuela de tu de la abuela de qué? Ay, no hay agua. Vamos, vamos. Ven, que va, ven el bus, ven ya, ven. Ven, mi amor, ven, que viene el bus. Miren cómo está el día, nada más cómo está el día. Entonces, miren cómo está el cielo. Cerrado, que si no cae, hace un frío que pela, que pela, que pela. Entonces, a mí me gustan mucho los colores de... Son ahora mismo la 1 y 30 minutos del mediodía o de la tarde. Aquí es mediodía de... Sí, vámonos. Aquí dicen, en mi país dicen la 1... de la tarde, aquí dicen la 1 del mediodía. Entonces, lo que yo voy a hacer es ahora es ir a ver los colores del otoño, los colores en los árboles, que me encantan esa combinación de diferentes colores y tonalidades. Entonces vamos ahí a ver eso ahora, que me hiper mega encanta, y me los llevo a ustedes como debe ser, ¿no? ¿Qué dicen ustedes, mis amores, más adores, amores, amores, mis amores? Vamos a ir por aquí. La verdad es que la pantalla de este teléfono, la pantalla no, la cámara, es excelente. Mi amor, guapa, mamá, mi amor, vamos. Ay, 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 ay. Parece como si todo fue pintado al detalle, las tonalidades, cómo se mezclan los colores unos con otros, es algo increíble, es tan bonito. Ver cómo los árboles cambian de manera tan radical su forma y sus colores. Mi amor, mira qué belleza ahí, mira. Esa entrada ahí, que antes era tan verde. Es una combinación de esa entrada. Qué preciosura. Así cerca y que se ve bien, como mira. Los colores. Qué belleza, me encanta. Yo soy así tan... tan básica que yo soy, que estas cosas me llenan tanto. Me encanta. Es que es como para sacar portadas. Vamos, ven, mi amor. ¡Uy! Ven, ven, corre, por ahí. ¡Hola! ¿Cuánto tiempo que no nos veíamos? Miren qué belleza, mira, me encanta ese pasadizo ahí. Que era tan verde. Dios mío, qué belleza. Yo que soy una sentimental de la vida. Y que en todo estoy viendo belleza y romanticismo. Pero a mí me encantan estos colores. Como es que para mí es como que se pararon, se detuvieron a hacer todo así tan detalladamente, como que todo se mezclara entre sí tan bonito. Yo es que lo veo así. ¡Qué belleza! Me encantan esos colores.
Es que me fascinan. Es que me fascinan. Hermosa mía, mira tu parque ahí detrás. Vamos por aquí. Ven, vamos por el pasadizo, ven. Ven. Ven, por aquí, ven. Guapa. Hola, mi amor. Vámonos a cocinar, camina. Vámonos a cocinar, camina. Vámonos, ven. No, 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 no. Mamá, dime, mira, mira. Ah, wow, mira, uno y dos. Qué hermoso lo que hicimos. Qué hermoso. Mira, qué hermoso. Presiónalo así, mira, presiónalo así. Y lo levantas. Mira qué bonito. Mira qué. ¡Wow! ¡Qué bien! Mi amor. Mira, sí, mira, sí, mira, sí, mira. Es la mía. Es la mía. Me desbarataste la mía. Mira, mira, vamos, mira, mira esto, mira, 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 mira. Espera. ¡Ah! Mira qué bonito, qué linda forma. Ya. Vámonos a casa a cocinar. Te he dicho como 5 veces que no vamos a cocinar y tú no me sueltas. Vamos a casa. Vamos a recoger lo nuestro, ven. Vamos a recoger, ven. Lo vas a dejar aquí, muchachita, mutatita de mamá. Vámonos. Bueno, y aquí estamos viendo los conejos. Miren cómo corren, nada más de sentir los pasos. Y eso, que estamos a una gran distancia de ellos. A nosotros, principalmente a Julie, le gusta mucho verlos. A ellos así como tan tranquilitos, comiéndose sus cosas y haciendo sus diligencias y sus cosas. Y uno aquí molestándolos. Y nosotros regularmente venimos a este parque, ya ustedes saben, a verlos y estar aquí un buen rato jugando con ella en el parque. Bueno, después del parque nosotros nos pusimos a cocinar y no hicimos poco más. No pude grabar porque el teléfono se me descargó y entonces ahora ya está un poquito más tarde y Anto está comprando churros, que estoy antojada de comer churros con chocolate y esta va a ser la cena de este día. Dame, échale azúcar, mi amor. Échale azúcar. Ya, bueno, ya. Bueno. Ya. Qué rico. Bueno, que al final el día ha rendido para mucho. Bueno, para mucho, porque pasamos mayor tiempo en este blog, en el parque, pero al final de cuentas tuve que hacerme un moñito para atrás y ponerme una peluca porque les dije que me iba a lavar el cabello y no pude porque la abuela vino y alteró los planes, pero ya serán los próximos días. Así que lo dejamos todo hasta aquí. Gracias por estar aquí, gracias por apoyarme. Un besito y sean felices. Dios les bendiga. Chao.